Bajo el principio universal de la igualdad como base para el respeto de los derechos humanos, la gobernación del Cesar realizó el Foro Educación y Derechos Humanos, una apuesta a la libertad y la paz. La defensa de la igualdad y los derechos humanos fue la consigna en el Foro Derechos Humanos y Educación, Capacidades para la Paz y la Democracia, con el que se dio cierre a la Semana por la Paz organizada por la Gobernación del Cesar a través de la Oficina Asesora de Paz. Las ponencias se expusieron en el Auditorio Luis Rodríguez Valera de la Gobernación del Cesar, donde se conjugó la academia, la dirigencia, las negritudes, los grupos sexualmente diversos y en general demás grupos poblacionales colombianos. Maravilloso, aplaudimos al Departamento del Cesar, aplaudimos a la gobernación y a las personas que están organizando estos eventos como algo maravilloso. Necesitamos aprender qué es la paz, necesitamos saber qué estrategias se van a utilizar para que basta ya de la guerra. Para Manuela Peralta, el ser humano es uno solo, pero los derechos humanos tienen varias divisiones. Las características de los derechos humanos tienen una visión fundamental a que todo ser humano, valga la redundancia, conozca la importancia que tiene cada una de estas divisiones cuando son universales, cuando son relativos. Tener claro que donde nuestros derechos terminan, empiezan los de los demás. En el Foro Defensa e Igualdad de Derechos Humanos se escucharon las voces de alerta también por los líderes sociales amenazados. Nosotros le estamos apuntando precisamente desde la academia estructurar estos espacios para que los diferentes sectores, las víctimas del conflicto, tengan las herramientas para poder llegar a la institucionalidad y exigir sus derechos. La lucha de los derechos humanos y el restablecimiento de los mismos, lo que le da apertura es al señalamiento, a la estigmatización de los líderes que están en ese proceso. Nos preocupa mucho. Hoy en el Departamento del Cesar tenemos cerca de 12 líderes y defensores de derechos humanos amenazados. Uno de los temas más controversiales en Colombia es el género y la identidad, muy bien manejado en esta jornada académica. Nos ha permitido construir unos enlaces teóricos, metodológicos, para poder hacer análisis sociales de esa relación de poder entre hombre, hombre, mujer, 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 hombre, pero también hoy hay que entender que hay otros géneros como las mujeres trans, los hombres trans, la comunidad LGBTI. Entonces, esta categoría ha ido evolucionando para poder hacer este tipo de análisis, donde empezamos a incluir a aquellos que han reformulado su identidad. La identidad es aquello como yo me reconozco y como los otros me reconocen, como yo quiero que los otros me reconozcan. Saray Rosado, de la etnia Arhuaca, basó su ponencia en los pueblos originarios y precisamente hizo una explicación acerca de la visión de los mismos sobre los derechos, la reconciliación y la paz. Para nosotros la paz no es un proceso que se tiene como que realizar en papel o parte de una política pública, sino que la paz para nosotros es una dinámica de vivencia propia día a día. La paz es un proceso que empieza en casa, que empieza internamente como ser humano, como persona de manera integral, y que los procesos de reconciliación es una dinámica propia de vida tan natural como respirar. Para los arhuacos, la paz no incluye solo la ausencia de la guerra o el conflicto, sino que debe guardar una articulación integral con la madre tierra y los recursos naturales. Para todos, el foro es una defensa de los derechos.